Hi, welcome to International Lifestyle again. I'm Larry Quiñones, and it's a pleasure for me to be here today. Today we're going to be talking about the discipline, la disciplina, okay? Y para hablar de este tema, quiero acotar o usar al señor Jim Rohn. Para quienes no lo conocen, Jim Rohn es uno de los principales mentores de crecimiento personal, oradores de crecimiento personal de los Estados Unidos. Hubo un tema que escuché una vez a Jim Rohn que impactó mi vida, ¿ok? Que es lo que les voy a compartir el día de hoy. Y esto lo vamos a enlazar con la pregunta que hicimos en video anterior acerca de cómo cambiar la realidad. Entonces, escuchan lo que dice el señor Jim Rohn. Dice, yo vivía en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, donde todo el mundo se quería ir para allá porque era el lugar de las oportunidades. Yo estaba ya a la edad de 28 años, estaba casado y tenía todas las cosas alrededor mío para poder triunfar, pero lo que yo tenía era que yo estaba en la quiebra. Yo vivía en el país de las oportunidades, lleno de oportunidades, por así decirlo, porque todo el mundo se quería ir para Estados Unidos, pero yo estaba, lo que tenía era creditors calling me, he says. Creditors calling me, o sea, gente a quien yo le debía llamándome a cobrarme su dinero. Entonces escuche lo que decía Jim Rohn, a ver si a usted le suena familiar. Jim Rohn decía, yo le echaba la culpa a la empresa en la que yo trabajaba. Yo decía, lo que pasa es que mi jefe es un tipo malo y no me considera y no me pagan lo suficiente, decía él. Y yo también le echaba la culpa, dice Jim Rohn, yo le echaba la culpa a la economía, al gobierno, a los impuestos. Todas las culpas que dice Jim Rohn que estaban fuera de él, ¿no? Entonces, en la vida de todos estos grandes oradores, siempre ha habido alguien que ha impactado la vida de ellos. Y el mentor de Jim Rohn un día le dijo, ¿sabe una cosa, señor Rohn? Usted está equivocado en lo que usted está diciendo. La economía, los impuestos, el gobierno, su jefe, son cosas externas a usted. El que tiene que cambiar es usted. Usted tiene que cambiar su filosofía, le dijo a él. Decir su forma de pensar. You gotta change your philosophy and work on yourself. Change your philosophy and your life will change. Cambia tu forma de pensar y tu vida va a cambiar, le dijo esta persona a Jim Rohn. Entonces eso impactó la vida de Jim Rohn. Y Jim Rohn dice, yo tomé el consejo que me dio mi mentor. Yo cambié mi forma de pensar y me hice multimillonario de una forma muy rápida. Entonces, ¿cómo logré hacer ese cambio? ¿Cómo me dijo él, dice Jim Rohn, que podía hacer ese cambio? Dice, usted tiene que tomar disciplina. Discipline, que es nuestro tema de hoy, ¿ok? Discipline. La disciplina. Cumplir sus metas. Primero, antes de tener disciplina, usted tiene que encontrar su propósito. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en la vida? ¿Usted quiere ser futbolista, cantante, actor, director, empresario? ¿Cuál es el don que usted trae para el bien de la humanidad, para la comunidad? ¿Qué es lo que usted es? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento? Usted tiene que definir eso primero, ¿ok? Porque usted tiene que saber. Todos tenemos un don, una capacidad que nos dio Dios para traer a la humanidad y servir a los demás. Usted tiene que identificar ese don y una vez usted lo identifique, ya usted tiene que encontrar los puntos a trabajar. Entonces, este mentor le dijo a Jim Rohn, usted tiene que cambiar su filosofía y tiene que tomar disciplina. Entonces, como a mucha gente le pasa, es muy difícil la disciplina. Es muy difícil ser constante en algo. Es muy difícil a readaptar y reconfigurar la vida de uno. Entonces le dijo, miren, no, realmente no es difícil. Lo que necesitamos es empezar. Y yo le voy a proponer que usted empiece con tres disciplinas. Tres cosas. Three disciplines. Tres cosas que usted sabe que necesita para mejorar su carrera. ¿Ok? Tres pequeñas disciplinas. Empiece con esas tres. Tome el hábito, cambie el hábito y luego agréguele otras más y ya, enfocado en lo que usted quiere lograr. Me llamó la atención un discurso de un almirante del ejército de Estados Unidos que escuché, que dijo, ¿usted quiere cambiar el mundo?
Dice, empiece por tender la cama. Qué cosa tan curiosa. Empiece por tender la cama. Porque Jim Rohn enseña que cada pequeña disciplina afecta a las demás. Cada pequeña cosa, cada rueda suelta que se deja afecta a los demás. Y el desastre, dice Jim Rohn, es el cúmulo de muchas pequeñas cosas que se dejaron de hacer. Pero si usted hace todos sus ciclos completos y toma disciplina en lo que usted ama, en lo que a usted le gusta, usted va a alcanzar el éxito. Va a alcanzar el desarrollo, el progreso de lo que usted desea. Entonces, no es complicado. Para cambiar la realidad de Colombia, realmente no es complicado. Podemos cambiar nuestra forma de pensar, hablar positivo, tener acciones positivas, y la realidad cambia. La verdad es un concepto universal, pero la realidad se construye con nuestras acciones. Y nosotros podemos cambiar nuestra realidad, mejorarla, moldearla, hacerla a nuestra forma. ¿Ok? So, disciplina. Enfoque y empiece con tres. Esa es su tarea para el día de hoy. Three disciplines. Manténgase enfocado y lógrelo, llévelo hasta el final. This was International Lifestyle by Larry Quiñones. Thank you very much and see you next time. Bye.